Muy buenas tardes, un verdadero placer que nos sintonice en una edición más de Contacto Salvadoreño que se transmite por las multiplataformas de ITV El Salvador y también por la señal de Tele El Salvador en los Estados Unidos. Soy Alexis Juárez y para mí un verdadero gusto que nos acompañe. Les quiero presentar a nuestro invitado correspondiente para este día y tal y como lo habíamos estado anunciando a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube, les presento al diputado del Partido Arena, Emilio Corea, quien nos va a acompañar de aquí hasta las 5 de la tarde. Un verdadero gusto. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Alexis? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, sí, tiene. ¿Qué tal, Alexis? Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto a nuestros amigos televidentes de ITV. Un gusto estar contigo. Después de una maratónica jornada, un día inédito, pero aquí estoy. Te cumplí. Ya te conté fuera del aire todo lo que me ha tocado pasar, pero aquí estoy. Siempre. No, honrando mis palabras. Gracias por hacer espacio en su agenda y acompañarnos. Sé que ha terminado tarde la comisión especial que investiga todo lo relacionado a la pandemia. Así que también a ustedes hay muchos temas por abordar. Les invito a que nos envíen sus preguntas y comentarios a través de Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube de ITV El Salvador. Vamos a estar revisando durante esta transmisión todos sus comentarios y preguntas y vamos a trasladarle a nuestro invitado sus interrogantes. Así que quédese con nosotros. Vamos a iniciar hablando de lo que sucedió este día. Llegaron los ministros de Obras Públicas y el Ministerio de Salud. Esto ya una tercera invitación que ustedes le habían girado a estos funcionarios y que, bueno, no habían llegado. ¿Cuáles habían sido las justificaciones que hicieron ellos para no llegar y qué pasó con el tema del apremio? Bueno, Alexis, comentarte que, en efecto, hoy estaba previsto que comparecieran representantes del Colegio Médico, la directora del Instituto Nacional de Salud, el ministro de Obras Públicas y el ministro de Salud. La directora del Instituto Nacional de Salud fue invitada por cuarta ocasión, el ministro de Salud y el ministro de Obras Públicas por tercera ocasión. El común denominador en los tres casos es que tanto a la directora del Instituto Nacional de Salud como al ministro de Salud como al director de la Policía Nacional Civil, perdón, como al ministro de Obras Públicas, le solicitamos a la Policía Nacional Civil que los acompañara. Es decir, mandamos un escrito a la policía que los acompañara y les mandamos a notificar a ellos que le pediríamos a la policía que los acompañara. ¿Por qué? Ya habían faltado en tres oportunidades el ministro de Obras Públicas y el ministro de Salud, la directora del Instituto Nacional de Salud en cuatro oportunidades. Aducían estar ocupados, tener múltiples cosas que hacer, no querían llegar. Mira, al final, el director de la Policía Nacional Civil, comenzando la comisión, envió una carta en la cual él informaba que tanto la directora del Instituto Nacional de Salud como el señor ministro de Salud como el señor ministro de Obras Públicas no iban a comparecer por apremio, es decir, la Policía Nacional Civil no los iba a acompañar porque ellos decidieron acudir voluntariamente. Aparentemente, los tres funcionarios que te he citado le dijeron al director de la PNC que ellos llegarían. Y qué bueno, o sea, al final, mira, a mí no me interesa un circo romano, a mí no me interesa un show o exhibir a la gente, no, lo que me interesaba era que llegaran. Y al final llegaron los tres funcionarios. Fue una maratónica jornada de 5 horas, de 9 de la mañana a 2:15 de la tarde, más o menos terminamos, y brindaron las explicaciones que nosotros necesitábamos escuchar. Ahora, obviamente, a medida transcurrió la reunión, se confirma que han habido una serie de irregularidades marcadas en el manejo de la pandemia por parte del gobierno. Los funcionarios entre sí, ¿no? Con respuestas muy vagas, muy difusas. Al final dieron algunos aportes, ellos sin darse cuenta de lo que realmente ha ocurrido en estos 9-10 meses que llevamos de pandemia. El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, una de las principales interrogantes que se tenía es qué ha pasado con el Hospital El Salvador. Y agregado a eso, ¿por qué no se ha dado la inauguración de la tercera fase luego que ha venido cambiando de tantas fechas y también el costo que ha tenido? Sí, en efecto, esa era una de las principales preguntas para él. De hecho, eran 2-3 temas con él. Uno era el tema de, bueno, quiero aclararte algo.
fueron invitados por separado. A las 9 el Colegio Médico, 9 y media el Ministro de Obras Públicas, a las 10 la directora del Instituto Nacional de Salud y a las 10 y media el Ministro de Salud. Recibimos al Colegio Médico y los tres funcionarios pidieron a la comisión que querían entrar juntos. O sea, esto nosotros tuvimos que someterlo a votación. Yo no lo vi mal, te soy honesto, porque al final lo que importaba era que ellos comparecieran. Tomamos el acuerdo de que los tres pasaran, los tres ingresaran de manera simultánea, únicamente con la salvedad de que se fue juramentando uno por uno, porque tú sabes que por ser una comisión especial tenés que juramentar a las personas, se fue juramentando uno por uno y fueron brindando su aporte, su declaración. Con la persona que más nos tardamos fue con el ministro de Salud, porque habían cerca de 15 temas con él. Al final se lograron evacuar casi todos, quedó uno pendiente por ahí, pero creo que ya con eso ya... ya basta el tema. Ahora, lo que tú dices del ministro de Obras Públicas, en efecto, la principal pregunta fue, él básicamente mencionó en su oportunidad, en múltiples ocasiones, que el Hospital El Salvador fase 3 sería inaugurado el 31 de julio, más tardar, decía él. Ya pasó agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, estamos a casi mediados de enero y nada de la fase 3 del Hospital El Salvador. Entonces él dice, no te da una respuesta exacta, solo te dice que va avanzando el hospital y que ellos esperan inaugurarlo en el primer trimestre o en los primeros 6 meses de este año. Lo que sí es cierto es que cuando tú pasas por la feria, por el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, y ves la parte principal del CIFCO, que hoy es el Hospital El Salvador fase 1 y 2, cuando tú giras y ves la fase 3, ahí es una galera, ahí no hay nada realmente. O sea, han levantado una estructura, pero va bien lento el proceso. Entonces, son preguntas que realmente vale la pena señalar, sobre todo porque el gobierno, hay que recordar, hace poco el presidente de la República apareció regalando casas y diciendo que esas casas las había comprado con el ahorro del Hospital El Salvador. Ok, pero ¿cuál ahorro si el hospital no está terminado? Primera contradicción. Entonces, de repente hay una segunda contradicción. Dijeron que las iban a regalar y aparentemente la gente ya está pagando su primera cuota a partir de enero. Entonces, todo ese tipo de cosas te dejan un sinsabor que el gobierno quiere quedar bien, pero no dice la verdad. Entonces, al final lo que nosotros queremos es simplemente consignar cómo se manejó la pandemia. Y a medida que transcurren los días, te digo, han habido una serie de irregularidades claras, marcadas en el manejo de la pandemia. Nosotros como Asamblea no nos equivocamos al nombrar una comisión especial para que investigara el tema, porque cada día que pasa las diferencias y los aciertos, los señalamientos que van surgiendo son más marcados conforme avanzan los días. Hoy fue la reunión 17, para que tengas una idea. En el caso del ministro de Salud, Francisco Alaví, ¿cuáles fueron los temas que le cuestionaron? ¿Y cuáles fueron esas dudas que todavía no le dio alguna respuesta el funcionario? Vamos por partes. Préstamo de 25 millones de dólares del Seguro Social. ¿Tú te acuerdas que hace un tiempo el gobierno anunció, bueno, ni lo anunció, fue medio escondido, que había tomado 25 millones de dólares de los cotizantes del Seguro Social para manejarlos en la pandemia? La gente se pregunta, ¿qué tiene que ver el ministro de Salud con el Seguro Social? Mucho. ¿Por qué? ¿Tú te recuerdas que antes de Francisco Alaví como ministro estaba la señora Ana Orellana Bendec? Y Francisco Alaví era viceministro. Pues cuando se da el préstamo de 25 millones de dólares de el Seguro Social para el gobierno, Francisco Alaví, viceministro, era el representante del Ministerio de Salud ante el Consejo Directivo del Seguro Social. Es decir, él toma la decisión y él vota porque esos 25 millones salgan del Seguro Social y se transfieran al gobierno para utilizarlos en distintas cosas. Lo primero que hicimos fue que quedara claro si en efecto él había sido quien había votado, y él lo dijo. Lo dejó entrever, sí, hicimos lo legal, dijo, pero al final él confirmó que en efecto él votó. Fue de las 7 personas que votaron a favor porque el gobierno tomara 25 millones de dólares del Seguro Social para manejar la pandemia. Ahí se le explicaron algunas implicaciones que él podía tener al haber hecho esto y hubo una divergencia de opiniones en algunos momentos. Luego hablamos de los centros de contención. Fíjate que aquí hubo un señalamiento bien marcado y bien preocupante
sobre el tema de los centros de contención. Te voy a leer específicamente: mientras yo me encontraba presidiendo la comisión, recibí una información. La primera pregunta que le hice fue a Francisco Alaví si conocía al señor Ángel Montoya. Dije, vamos a cambiar de tema, vamos a ver centros de contención. ¿Conoce usted, señor ministro, a Ángel Montoya? Sí, me dijo. ¿Qué tiene que ver Ángel Montoya con los centros de contención? Me dijo, ah, entonces vengo yo y le explico. Señor ministro, resulta que Ángel Montoya, quien es su primo, o no es su primo, le dije. Sí, en efecto, es mi primo. Resulta que él recibió $12,000 mensuales en concepto de alquiler de un centro de contención, de una casa que él tenía que iba a funcionar como centro de contención, para que llegaran a resguardarse personas que recibían atención por el tema COVID. Pero lo curioso del caso es que nunca llegó ni una tan sola persona a esa casa, sino que esta persona, Ángel Montoya, según la información que tenemos, recibió los $12,000 mensuales sin, por alquilar su casa, sin que a su casa haya llegado ningún salvadoreño a ver el tema COVID. Entonces vino el ministro y nos dijo, el tema de centros de contención no lo manejé yo. Le insistí, pero Ángel Montoya es su primo, sí, me dijo. ¿Quién vio los centros de contención entonces? ¿Quién adjudicó esas contrataciones? Entonces él dejó entrever que fue otra institución y ya averiguando fue el Ministerio de Turismo. Fue el Ministerio de Turismo. Por eso vamos a mandar a llamar a la ministra de Turismo para que nos explique cómo es que asignan $12,000 mensuales para contratar una casa de alquiler que funcionaría como centro de contención a un primo del ministro de Salud y no llega nadie, ni nunca se utiliza la casa como centro de contención. Segunda irregularidad de la tarde. Pero seguimos avanzando y seguimos escudriñando. Luego le preguntamos el tema de la compra de vacunas. Nos manifestó que han asignado $5,000,000 para construir los 156 módulos que van a estar distribuidos en todo el país, donde se va a almacenar la vacuna. Le preguntamos específicamente el tema de la vacuna, porque hay que recordar que el gobierno ha anunciado que va a adquirir 2.5 millones de dosis de AstraZeneca, una vacuna que ya está, que no está aprobada, por cierto, por la FDA de Estados Unidos, pero el gobierno dice que en los primeros 6 meses la va a tener aquí en el país. Y dice que va a adquirir otras vacunas a Pfizer y a otras empresas por ahí. Lo curioso del caso es que estas vacunas aparentemente se van a comenzar a aplicar a 3 segmentos poblacionales. En un primer plano, al personal de primera línea, que yo lo veo con buenos ojos. En un segundo plano, a aquellas personas que tienen algún tipo de enfermedad degenerativa o crónica, hipertensión arterial, cáncer, entre otros. Y un tercer grupo que van a ser los adultos mayores. Todo esto nos estuvo manifestando él, obviamente conociendo detalles. Luego de eso, le preguntamos por qué decretó reserva en los casos de COVID. Resulta que el Ministerio de Salud ha decretado reserva para dar información referente al COVID. Y le dimos, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo hacen? Yo entiendo el tema del secreto profesional. O sea, yo soy odontólogo, obviamente una rama de la medicina, y a nosotros se nos enseña que hay algo que se llama secreto profesional. Y el secreto profesional quiere decir que tú no podés divulgar lo que te cuenta un paciente o lo que padece un paciente. Eso es un secreto profesional. Pero nosotros le dijimos, ministro, nosotros no le estamos pidiendo que nos dé el nombre de la persona, estamos pidiendo datos, cantidad, cuántas pruebas se hacen, en qué segmento poblacional, de qué edad a qué edad. Eso perfectamente lo puede dar, pero el Ministerio de Salud ha decretado reserva por un buen tiempo para el tema de casos de COVID. Seguimos avanzando y hablamos del famoso carnet de la inmunización. ¿Te acordás tú que en una cadena nacional el presidente de la República dijo que se le había ocurrido una idea? Y la idea era que aquellos salvadoreños que padecieran COVID y que se curaran del COVID, se les iba a dar un carnet para de inmunidad, le llamaban ellos. Y que con ese carnet el gobierno los iba a contratar, les iba a pagar, no recuerdo, te mentiría el dato, pero creo que era entre $400 y $500 mensuales, para que realizaran algún tipo de tareas referentes a empaquetado de medicamentos, a distribución de medicamentos,
para ayudarle a la población que había sido víctima de COVID y que gracias a Dios se había recuperado. Le preguntamos sobre los famosos carnet, no supo responder, dijo que eso se hizo en su momento, pero que él no recuerda. Entonces de repente tú te quedas, ¿quién miente entonces? ¿Quién miente? O sea, y seguimos avanzando, el tema del subregistro, le preguntamos el famoso subregistro, fíjate bien. En el tema del subregistro, resulta que el Ministerio de Salud contabiliza, ya te doy el dato exacto, que aquí lo tengo actualizado, contabilizaba al 28 de septiembre 831 personas fallecidas. 831 fallecidas. Septiembre del año pasado. 28 de septiembre del año pasado, tomado a las 4:30 de la mañana de la página web del Ministerio de Salud. Pero nosotros queríamos como comisión conocer realmente si había un subregistro. ¿Qué hicimos? Bueno, solicitamos una carta a Comures, vía carta a Comures, para que nos enviara un consolidado de cuántas personas. Fíjate bien, Comures es la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador. Es la asociación que aglutina a las 262 alcaldías del país. No hay pierde. Entonces, si a la alcaldía llega una persona a asentar o a plasmar que su ser querido murió, ahí obviamente en el acta de defunción establece el diagnóstico de por qué murió o de qué murió. Entonces venimos nosotros y le decimos a Comures, ok, regálenos esa información para ver cuántas personas murieron entre marzo y finales de septiembre. Resulta que Comures nos manda la información de 257 de 262 municipios que tiene el país. Solo nos quedaron pendientes 5 municipios. Y en ese informe, Comures reporta que en los cementerios públicos y privados de los 257 municipios del país de que enviaron la información, se contabilizaban 6.912 personas fallecidas y sepultadas. Fíjate bien, 6.912 personas fallecidas y sepultadas con diagnóstico confirmado de COVID, sospecha de COVID y neumonía típica. 6.912 personas versus las 831 que reportaba el gobierno. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a esa fecha el gobierno tenía un subregistro y estaba tapando, ocultando y tergiversando información que básicamente ronda los 6.000 casos, 6.100 casos más o menos. 6.100 salvadoreños que el gobierno no contabiliza como muertos por COVID. Otro hallazgo importante. Resulta que a la comisión también llegó hace un tiempo el subdirector del Hospital El Salvador. Vino el subdirector del Hospital El Salvador y nos dijo, fíjense que aquí en el hospital nosotros tenemos la capacidad de realizar 75 pruebas PCR-RT al personal de primera línea y 75 pruebas a pacientes por semana. Escucha bien el dato, por semana. Vino el ministro y dijo, bueno, si el hospital El Salvador es exclusivamente para pacientes COVID. Ok, entonces viene la pregunta clara al ministro. Ministro, si el Hospital El Salvador es exclusivamente para pacientes COVID, ¿me puede explicar usted por qué hay pacientes del Hospital El Salvador, pacientes que han fallecido, personas muertas, que salen con acta de defunción del Hospital El Salvador con diagnóstico de neumonía típica o diagnóstico de sospecha de COVID o diagnóstico de infarto al miocardio? Y se queda, o sea, no te sabe dar una explicación. Entonces, todo ese tipo de cosas era lo que había que preguntarle al ministro. Y hoy nos queda claro, hoy ha quedado sumamente claro que el gobierno ha mentido, ha manipulado la información, le dio un uso político, utilizó el miedo para sembrar el pánico en la población y para disciplinar a la población. A esto sumarle la cantidad de derechos humanos que se vulneraron. Algunas instituciones, algunos miembros de la PNC, uno que agarró a balazos a un motociclista en San Julián, otro de la PNC que en un retén paran a un señor y porque no andaba la famosa carta de trabajo, hacen que el señor se ponga la bicicleta en el cuello y con la bicicleta en el cuello a mediodía en punto hacen que el señor se vaya caminando hasta la delegación policial y lo mantienen retenido cerca de 40, 50 días. Esos son los abusos que ha hecho el gobierno y que la gente no quiere ver. Eso es lo que está quedando al descubierto en esta comisión. Vamos a ir a nuestra primera pausa. Al volver le vamos a consultar sobre unas acusaciones que hizo el secretario de prensa de la presidencia, Ernesto Sanabria, y también vamos a entrar a hablar de
el tema del presupuesto y lo que decía ayer el presidente, que va a vetar algunos de los decretos que ustedes aprobaron en la madrugada del 24 de diciembre. Así que vamos a ir a una pausa, quédese con nosotros porque al volver seguimos con más temas. Implementamos las siguientes medidas para cuidar de ti y de todos. Recuerda que únicamente será permitido el ingreso de 2 personas máximo para dejar y recibir pasajeros. Se ingresará al check-in en grupos de 10 personas por aerolínea. Al ingresar a la terminal, utiliza la alfombra de desinfección para zapatos y llantas de equipaje. Nuestro personal está listo para la toma de temperatura. Utiliza mascarilla en todo momento. Y recuerda respetar el distanciamiento físico. Sigue las recomendaciones y evitemos llevar el virus a casa. El 2020 fue un año que nos marcó, un año muy difícil, pero a pesar de las circunstancias, como Bandesal, rescatamos lo bueno y queremos hacerte parte de lo positivo. Nos transformamos y nos convertimos para ti en una nueva banca de desarrollo, moderna, dinámica, diferente. En junio, con el respaldo del presidente de la República, Nayib Bukele, logramos la transformación de la ley de Bandesal. Colocamos más de 271 millones de dólares en más de 10 mil nuevos créditos. Impactamos de forma positiva a las MIPYMES con créditos directos. Facilitamos el acceso a créditos con más de 38 millones de dólares en garantía. Lanzamos el Centro de Entrenamiento y Desarrollo Empresarial, CEDE, para apoyarte con asistencia técnica de calidad. Establecimos importantes alianzas con sectores públicos y privados. Realizamos operaciones exitosas con organismos de cooperación internacional. Y gracias a nuestra solidez, fuimos designados para administrar y ejecutar FIREMPRESA para reactivar a las MIPYMES formales e informales afectadas por el COVID-19. El 2021 marcará de forma trascendental nuestra operatividad. ¿Estás buscando seguro de auto, personal, comercial o seguro de workers' compensations? General Liability en Liberty State Insurance. Estamos listos para servirte. Hablamos tu idioma. Y el idioma de los ahorros. Recuerde que le damos seguro con o sin licencia, licencia internacional o de su país. Liberty State Insurance Agency. Búscanos en 7491 de New Hampshire Avenue, Tacoma Park, Maryland, 20912. Teléfono 301-434-0101. Búscalo seguro. Liberty State, tus agentes de confianza. Recuerda regresar junto a los que te aman. Usar tu casco correctamente. Respetar los límites de velocidad establecidos. Usa siempre el paso peatonal. Cumple las reglas por una sociedad responsable, respetuosa y segura. La seguridad vial depende de todos. Cuidemos a los que conducen con nosotros. Respetar es avanzar. Gobierno de El Salvador. ¿Has perdido la esperanza de aprender otro idioma por falta de dinero, porque es muy aburrido o porque no tienes el tiempo? Se terminaron las excusas. Aprende inglés, francés, alemán, español, italiano, portugués, japonés y chino mandarín. En línea con maestros totalmente en vivo. En University Idiomas Link. Usted elige la hora para hacer realidad su sueño, sin pagos de matrícula, sin pagos de libros y costos extra. Ah, y pregunta, ¿cómo puedes estudiar y ganar dinero al mismo tiempo? Llama ahora o escribe al WhatsApp 503-7919-1828 o ingresa a www.universityidiomaslink.com. Nunca ha sido más fácil aprender un idioma y más económico. University Idiomas Link es tu oportunidad. Gracias por continuar con nosotros en Contacto Salvadoreño. Hoy conversamos con el diputado de Arena, Emilio Corea. En la primera parte hemos estado hablando de la reunión, o bueno, la cita a la que asistieron este día el ministro de Obras Públicas y también el ministro de Salud, que ya habían sido citados en anteriores ocasiones y no habían
llegado a rendir cuentas relacionadas al tema del manejo de la pandemia. Le dejaba planteado una de las temáticas que vamos a abordar en este segundo bloque y era unas acusaciones que hizo el secretario de prensa. Le voy a colocar el video y a nuestros amigos también que están en nuestra sintonía, el video que publicó esta mañana el secretario Ernesto Sanabria de la Secretaría de Prensa. Veamos qué fue lo que sucedió y luego le consultamos a nuestro invitado su reacción. La persona que ha mandado que vaya a verificar porque yo no puedo. ¿Y quién nos tiene que autorizar? El presidente de la comisión. ¿El diputado Corea? Si usted escriba, si alguien tiene, escribe, le llame de él porque él es el presidente. Y él dio la orden que los institucionales no entraran. Así es. No nos dejan pasar. La persona que ha mandado que vaya a verificar porque yo no puedo. ¿Y quién nos tiene que autorizar? El presidente de la comisión. ¿El diputado Corea? Si usted escriba, si alguien tiene, escribe, le llame de él porque él es el presidente. Y él dio la orden que los institucionales no entraran. Así es. No nos dejan pasar. Bueno, este era el video que publicaba el secretario Ernesto Sanabria y en su cuenta de Twitter él publicaba, a las pruebas me remito, fue Emilio Corea quien bloqueó el trabajo de los periodistas esta mañana en la Asamblea Legislativa. ¿Con qué solvencia legisla este diputado cuando se ha vuelto especialista en frenar la libertad de expresión y el derecho a la información? ¿Es verdad esto que usted ordenó que no ingresaran los medios de comunicación relacionados al gobierno? Qué bueno que me das la oportunidad de contestar. Es que fíjate que este Neto Sanabria es pícaro, ¿no? Es astuto. Va, fíjate. Además de manejar esa cuenta, él maneja la cuenta del director de la PNC. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Él maneja la cuenta del director de la PNC. Es pícaro este Neto. Mira, yo estaba en la comisión. A mí me interesaba que el tema se conociera. Tú estuviste ahí, Alexis. Tú viste cómo estaba de repleto de medios de comunicación. Yo lo que les pedí fue, señores, por favor, guarden la distancia. Es más, porque había, imagínate que eran, ¿cuántos? 6-7 metros quizás de periodistas cubriendo. 4 metros los tenía, porque ella le dice, Emilio Corea, le dice. Entonces, yo realmente no sé quién fue la persona. Quiero decirte que la reunión se llevó a cabo en la octava planta. Bueno, tú estuviste ahí. La octava planta no la manejamos nosotros. La octava planta la maneja Presidencia, en este caso el presidente Mario Ponce. Yo no sé si la seguridad que estaba en la octava planta dio esa orden, pero a mí que no me estén metiendo en rollos que yo no tengo nada que ver. ¿Cómo vas a creer tú que yo no iba a estar interesado en conocer, aunque los medios conocieran, que el ministro de Obras Públicas promete el Hospital El Salvador para el 31 de julio y estamos en enero y no hay Hospital El Salvador? ¿Cómo crees tú que yo no iba a querer que la gente se diera cuenta que el ministro de Salud reconoce que tiene un primo al cual se le pagaron $12,000 mensuales en concepto de alquiler por un centro de contención que nunca funcionó como centro de contención, pero el pisto ahí llegó? ¿Cómo vas a creer tú que yo no voy a querer que la gente se diera cuenta de las excusas en el tema del subregistro, de la vacunación? Es falso, Alexis. Yo me deslindo categóricamente, enfáticamente, quiero dejar claro, yo no he dado ese tipo de declaración, ni mucho menos. Es más, te voy a decir algo. Al inicio de la comisión, como te dije, estaba previsto que ingresaran uno por uno los funcionarios. Vino una petición originalmente que se dejaran ingresar a los 3 juntos. La sometimos a votación y solo obtuvo 2 votos. Mi voto y el de otra persona. Después yo les dije, miren, ¿saben qué? Di 2 minutos de receso y les dije, ¿saben qué? Escuchémoslos, que entren. Pero, vamos a juramentarlos por separado y vamos a dejarles claro que terminado el tiempo de ellos y dicha la última palabra de ellos, no van a poder intervenir en otras mientras estén nosotros. Y así fue. Entonces yo realmente quiero desmentir esa versión. Lamento realmente esta situación. Y como en algo voy a coincidir con Neto Sanabria. Yo he sido un defensor de la libertad de expresión.
O sea, ¿cómo, a quién, en qué cabeza cabe que yo me voy a poner a prohibirle a los medios que ingresen? Si yo acabo de terminar de presidir una comisión que precisamente velaba porque no existiera el acoso a los periodistas. Esto es campaña. Esa declaración de Neto es campaña. Y yo realmente lamento, yo respeto, pero no comparto la valoración de Neto. Esto es simplemente campaña. Es una zona de desgaste para la asamblea, de desgaste para tu servidor, pero no es así. O sea, yo con mi cara en alto te puedo decir, no es así. Y es más, yo estoy dispuesto a ir donde esta persona, porque lo que pasa es que si tú ves la toma, le enfocan el zapato. O sea, nunca se ve quién es el que habla. O sea, si yo, haciéndole abogado del diablo, yo puedo decirte incluso que un zapato, ok, puede ser incluso de alguien del mismo medio institucional. O sea, nunca se enfoca la cara de la persona que da la declaración. Entonces, me deslindo categóricamente de eso. Y para cerrar con estas críticas que hizo el secretario Sanabria, también publicaba hace alrededor de una hora, decía él, las posturas de Emilio Correa cada vez más amenazantes, aprovechándose del cargo, demostrando el abuso que ha hecho Arena de la interpelación. Y publicaba el video donde el ministro Francisco Alaví decía que se sentía intimidado porque busca o usted sugirió que lo interpelen por el manejo de la pandemia. Fíjate cómo son las cosas. Originalmente yo estaba claro que a la directora del Instituto Nacional de Salud y al ministro de Obras Públicas no nos íbamos a demorar quizás ni 20 minutos con ellos, porque no era mucho tema, o sea, eran 3-4 preguntas claves. Con el ministro de Salud, sí. Con el ministro de Salud yo dije 2 horas y media, 3 quizás, pero ¿qué pasó? Se les dio el espacio a ellos primero que hicieran su planteamiento. Llegó el ministro de Obras Públicas y empezó que él quería darle contexto y meter el toque político. O sea, que de repente que la pandemia la manejaron bien, no como antes que los hospitales estaban destruidos, que le habían robado el audio. O sea, él en todo quería tirar una chinita y tirar una indirecta. Entonces hubo un momento que yo le dije, ministro, por favor, concéntrese en la presentación. Al final lo dejamos que hiciera toda su presentación. Lo mismo ocurrió con el ministro de Salud. Le dimos 45 minutos para que él hiciera sus planteamientos. Llegamos a las 12. La fase de preguntas con él comenzaron a las 12:05 y terminaron a las 2:05, es decir, 2 horas exactas de intercambio de preguntas con él. Cuando yo le digo al ministro, vamos aquí tranquilamente a una interpelación. ¿Por qué? Porque ¿cuánto duró la interpelación de defensa y de ANDA? 2 días casi de ANDA y de la señora de salud, y del de defensa como 9 horas. O sea, iba a ser más desgastante estar 9 horas interpelando al ministro cuando eran más o menos, ponerle 30 preguntas que tenía que contestar, y por cada pregunta tenés, cada partido político tiene derecho a hacer 3 repreguntas, o sea, te tirás 2 días en la interpelación. Cuando realmente yo creo que los temas fueron abordados de una manera sensata, no hubo falta de respeto con el ministro de salud. De repente hubo un par de exabruptos que yo logré controlar porque de repente se caldearon los ánimos, pero yo creo que se salió bien. Al final queda al descubierto que el gobierno manejó mal la pandemia. Ellos no lo quieren reconocer y no lo van a reconocer. Ya que me menciona eso, hace alrededor de 6 minutos el presidente de la República publicaba un tuit relacionado a una nota periodística internacional que han titulado La drástica decisión de Los Ángeles por el colapso sanitario. No usar ambulancias en pacientes de COVID-19 que no tienen probabilidades de sobrevivir. Ante esto, él cita la nota y dice, esto pasa en una de las ciudades más importantes del estado más rico, la potencia económica más grande del mundo. Y la oposición de nuestro país tiene la osadía de decir que hemos manejado mal la pandemia. Ya me imagino si la hubieran manejado ellos. Eso es campaña. O sea, eso es campaña. Mira, el presidente está tratando, con todo el respeto, señor presidente, usted está matando su chucho a tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Se lo preguntamos a Francisco Alaví, ministro de Salud, le preguntamos, ministro, ¿contemplan ustedes implementar algún tipo de medidas restrictivas más fuertes? Entiéndase por ello, confinamiento, encerrar a la gente nuevamente, entiéndase por ello, cerrar aeropuertos, entiéndase por ello, toque de queda, aunque el toque de queda tiene que pasar por la Asamblea Legislativa para que sea una realidad. Y él dice que la decisión no está tomada, que van a ir evaluando a medida vaya avanzando el tema de la pandemia.
realmente es lamentable. Yo entiendo el presidente, mira, el presidente está en campaña. O sea, el presidente está en campaña, pero con todo respeto, presidente, usted sabe que se cometieron errores en la pandemia. Usted sabe que, por ejemplo, vaya, te pongo otro caso. Llega el exministro de Hacienda, Nelson Fuentes, cuando nosotros ya le habíamos aprobado la compra por libre gestión, y nos dice, necesito que me aprueben esto, porque Brasil me está vendiendo 300 respiradores artificiales, pero no tengo tiempo para hacer el proceso de la LACAP, entonces los quiero comprar directo. Nosotros dimos, ok, démosle. Le damos la libertad de comprar sin la LACAP, y pregunto hoy, ¿y los 300 ventiladores que iban a comprar a Brasil? Nadie me da respuesta. Nunca vinieron. Nunca vinieron, pero el pisto se asignó. Hay que ver si el pisto ahí está. No estoy diciendo que se lo han robado, pero el pisto se les asignó. Le dimos libre gestión para que comprara la hidroxicloroquina. ¿Qué pasó? El mismo presidente de la República salió reconociendo que fueron 575 mil dosis de hidroxicloroquina que se desperdiciaron. O sea, porque ya no se está ocupando. Y el mismo presidente dijo, yo lo ocupo como profiláctico de vez en cuando, dijo él. Y ahí están los tweets, yo no estoy mintiendo. Entonces, todo ese tipo de errores, más el hecho de mentirle a la población en la cantidad de muertos, el hecho de inflar la cantidad de pruebas, el hecho de cambiar, de que una persona muera por COVID y ponerle en su acta de defunción sospecha de COVID, una neumonía típica para que no se infle la cantidad de muertos, eso se llama mentir, tergiversar, ocultar la información. Y eso es lo que están haciendo. O sea, yo no, o sea, el hecho de ponerte en reserva los casos de COVID por tantos años, o sea, me parece, con todo respeto por la investidura que tiene el presidente, que se ha equivocado. Y hay que tener la humildad, presidente, de reconocer los errores. Yo siento que se ha equivocado. De repente él va a decir, sí, pero nadie estaba preparado. Estoy de acuerdo, pero ante cuando alguien no está preparado y ocurre algo como esto, creo que la sinceridad y la transparencia hubiera sido mejor. Así lo veo yo. Antes de irnos a la pausa, nos quedan alrededor de 3 minutos para quedarnos en la última parte del programa hablando de la campaña y también de sus propuestas. ¿Qué ha pasado con el tema del presupuesto? El mandatario salvadoreño ha tomado la decisión de sancionar algunos decretos y también de vetar otros. ¿Se puede esto? Porque ayer escuchaba declaraciones de algunos funcionarios que aseguran que es todo un conjunto y no se puede vetar solo algunos. ¿Y qué consecuencias trae esto? Es que mira, es un conjunto, porque realmente antes de aprobar el presupuesto general de la nación, se aprueban el financiamiento. El presidente presenta un presupuesto por 7.453 millones de dólares, que revise toda la población. La Asamblea no le ha quitado ni un 5 a lo que el presidente presentó. 7.453 presentó, 7.453 millones se le aprobaron. Se aprobaron algunos préstamos, que unos estaban en la primera fase para que comiencen a negociar, otros eran para ratificar y otros eran para asignar. Todo ese paquete te daba un monto que andaba más o menos por el orden de los 1.200 millones de dólares en deuda. ¿Por qué? Porque cuando tú te acordás que inicia la pandemia, nosotros le autorizamos al gobierno que fuera al mercado internacional a buscar 2.000 millones de dólares para atender la pandemia antes, durante y después. No buscaron, no lo ocuparon todo, ocuparon solo como 700 millones más los 1.000 millones adicionales de LETES, CETES, más los 645 millones de deuda del año pasado. Todo eso lo mezclaron en un cuchubal y de ahí hicieron y deshicieron. Por eso es que tienen problemas hoy para justificar, porque tomaron pisto de aquí, se lo llevaron para acá, sin pasar por la Asamblea. Entonces nosotros no hemos bajo ninguna circunstancia recortado el presupuesto. A mi criterio el presidente se equivocó, pero él no va a dar su brazo a torcer. Ahora, ¿qué me queda claro a mí? Que el presidente quiere asfixiar a las alcaldías, porque lo que ha vetado es el tema de las alcaldías. Fíjate, les deben 8 meses de FODES a las alcaldías. ¿Te podés imaginar tú cómo la están pasando las alcaldías? ¿Y cuál es el propósito? Lo que está pasando, que se te acumulen promontorios de basura, que te cierren los rellenos sanitarios, que de repente te corten la luz pública, la iluminación de postes, que no puedas ejecutar proyectos que ya tenías previsto ejecutar. ¿Para qué? Para sacar raja política y que los candidatos a alcaldes de nuevas ideas se suban al caballito y digan, ven, este alcalde mentiroso, mire cómo tiene la ciudad. Eso es campaña. Y no se vale hacer campaña de esa forma. Con todo respeto, presidente, no se vale. Usted está en su derecho, pero no se vale. Eso es lo que ha pasado. Ahora, él lo va a vetar. O bueno, ya lo vetó 2.
Vamos a ver cuando llegue el decreto a la Asamblea Legislativa. Nosotros estamos seguros que actuamos de buena fe. Y otra cosa, Alexis, le encanta saludar con sombrero ajeno al presidente Bukele. Ahora resulta que fue idea de él subirle a las pensiones de 207 a 304 dólares. Seamos serios, presidente, con todo respeto. Mira, si tú revisas el presupuesto, que son dos libros así de gruesos, en ninguna parte de ese presupuesto te dice que le vas a subir la pensión de 207 a 304. Pero como Arena lo propuso y Arena lo aprobó, hoy sí sale él y dice, y vamos a darle la pensión de 207 a 304. O sea, está saludando con sombrero ajeno. Esto es campaña. Estamos a 52 días de la elección. Esto es campaña. Aquí en la China se llama campaña. Y el presidente está queriendo sacar raja política. Lo que no se vale es que lo haga de esta manera. Vamos a ir a nuestra última pausa. Al volver, sé que muchos de nuestros amigos quieren conocer sus propuestas. ¿Qué trae de propuestas para la elección del 28 de febrero? Así que quédese con nosotros para que usted esté en sintonía con nosotros y se entere de lo que tiene que decirnos nuestro invitado, el diputado Emilio Correa. Quédese con nosotros. Implementamos las siguientes medidas para cuidar de ti y de todos. Recuerda que únicamente será permitido el ingreso de dos personas máximo para dejar y recibir pasajeros. Se ingresará al check-in en grupos de 10 personas por aerolínea. Al ingresar a la terminal, utiliza la alfombra de desinfección para zapatos y llantas de equipaje. Nuestro personal está listo para la toma de temperatura. Utiliza mascarilla en todo momento. Y recuerda respetar el distanciamiento físico. Sigue las recomendaciones y evitemos llevar el virus a casa. Aplicar a los programas de FIREmpresa es fácil y gratis. Cinco sencillos pasos que debes seguir para llenar tu solicitud. 1. Ingresa a www.fireempresa.gov.sv con uno de estos navegadores, Mozilla o Google Chrome. 2. Lee con atención los requisitos que debes cumplir con cada programa. 3. Descarga el formato de declaración jurada. Imprime, completa a mano, firma, escanea o tómale una fotografía y adjúntala a la solicitud del programa que desees aplicar. 4. Haz clic en el botón Llenar solicitud. Complétala. Ingresa los datos solicitados con toda la información y adjunta los documentos requeridos. 5. Recibirás un correo electrónico de confirmación de tus datos y el número de tu gestión. Mantente pendiente de tu correo electrónico, porque recibirás notificaciones de cada fase que completes. También revisa correo spam, porque con las manos de todos vamos a reactivar la economía de El Salvador. ¿Has perdido la esperanza de aprender otro idioma por falta de dinero, porque es muy aburrido o porque no tienes el tiempo? Se terminaron las excusas. Aprende inglés, francés, alemán, español, italiano, portugués, japonés y chino mandarín. En línea con maestros totalmente en vivo. En University Idiomas Link. Usted elige la hora para hacer realidad su sueño, sin pagos de matrícula, sin pagos de libros y costos extra. Ah, y pregunta, ¿cómo puedes estudiar y ganar dinero al mismo tiempo? Llama ahora o escribe al WhatsApp 503-7919-1828 o ingresa a www.universityidiomaslink.com. Nunca ha sido más fácil aprender un idioma y más económico. University Idiomas Link es tu oportunidad. Recuerda regresar junto a los que te aman. Respeta las señales de tránsito. Utiliza siempre la pasarela. Si manejas motocicleta, respeta los carriles. Cumple las reglas por una sociedad responsable, respetuosa y segura. La seguridad vial depende de todos. Cuidemos a los que conducen con nosotros. Respetar es avanzar. Gobierno de El Salvador. ¿Estás buscando seguro de auto, personal, comercial o seguro de Workers' Compensations?
General Liability en Liberty State Insurance. Estamos listos para servirte. Hablamos tu idioma. Y el idioma de los ahorros. Recuerde que le damos seguro con o sin licencia, licencia internacional o de su país. Liberty State Insurance Agency. Búscanos en 7491 de New Hampshire Avenue, Tacoma Park, Maryland, 20912. Teléfono 301-434-0101. Búscalo seguro. Liberty State, tus agentes de confianza. Gracias por continuar en nuestra sintonía, ya en la última parte de nuestro programa Contacto Salvadoreño. Hoy estamos conversando con el diputado del partido Arena, Emilio Corea. Vamos a la última parte de nuestro programa y vamos a hablar de la campaña electoral de cara al 28 de febrero. Antes de ello, hace algunos instantes, y nosotros tenemos nuestra nota publicada en nuestro periódico digital www.citv.com, donde se ha dado a conocer ya que la Cámara Primera de lo Civil, de la primera sección del centro, dio a conocer el fallo de la audiencia probatoria contra el expresidente Elías Antonio Saca y su esposa Ana Ligia. La Cámara condenó a esta ex familia presidencial, bueno, específicamente al Elías Antonio Saca, a devolver 3.8 millones y Ana Ligia a 589.608 dólares. En total son 4.4 millones de dólares que tienen que devolver. A raíz de eso ya hay varios comentarios de algunos candidatos. Por ejemplo, el candidato del partido Nuevas Ideas, dice Willy Ventura, dice: ¿cómo es la justicia de tu país? Pues un expresidente arenero que se robó 300 millones y solo debe devolver 4 millones. Así de mal estamos. Y así como él, hay varias reacciones de otros candidatos de Nuevas Ideas. Él es candidato a Nuevas Ideas, Willy Ventura. Sí. Fíjate que aquí tengo una información que me acaban de mandar de Willy Ventura. Ya estuve con él en una entrevista, por cierto. Y yo lo que digo es, mira, cuando vos estás con candidatos de Nuevas Ideas y les preguntás, ¿y cuáles son las nuevas ideas? ¿Qué propones? ¿Qué sabes de la Asamblea? No saben nada. Pero fíjate qué delicado lo de Willy. Me ponen una declaración. Willy Ventura, candidato a Nuevas Ideas por el departamento de San Salvador, estuvo detenido aparentemente por golpear a una joven en Soyapango. Y aquí pone Marcelo Larín, que aparentemente era uña y mugre. Esto es verdad, dice, hay 20 candidatos de Nuevas Ideas en San Salvador que vale la pena conocer y votar, pero no voten por el mañoso de Willy Ventura. Esta semana venimos con más casos sobre él, con documentos. Marcelo Larín lo está diciendo. Y lo tengo por cualquier cosa. Entonces, mira, realmente sobre Willy Ventura, ¿qué te puedo decir? Que está en campaña, lo conozco poco y lo que te acabo de decir. Ahora, respecto a la resolución que ha tomado la Cámara, bueno, es de Arena, es lo que siempre se dice, que Arena robó en sus gobiernos. A ver, pero es que mira, yo siempre lo he dicho. Arena, A-R-E-N-A, no ha robado. Robaron personas que formaron parte en algún momento de Arena. Personas, no la institución jurídica. ¿Me entendés? Entonces, yo creo que estas personas deben enfrentar la justicia y, bueno, si la Cámara ha dictaminado eso, hay que respetar la resolución. Ya lo está, por lo que acabo de leer, son 4 millones y fracción que va a tener que devolver y lo están inhabilitando para ejercer cargos públicos por 10 años. Está funcionando la institucionalidad del país. Y eso es lo que digo. No se puede atacar a alguien mientras no es vencido en juicio. Ahora, ya lo vencieron en juicio a él. Bueno, obviamente el expresidente Saca tendrá que responder. Es lo único que yo te puedo decir. Uno de los comentarios que se repite en nuestras redes sociales es que dice: ya aburre el partido Arena pidiendo perdón a los salvadoreños. Ya no creemos en ellos. Bueno, fíjate que a nosotros nos toca pedir perdón por lo que hicieron otros. Y yo pregunto, ¿y este gobierno cuándo va a pedir perdón por lo que está haciendo? ¿Por ocultarle a la población? Porque de repente, te pongo más casos, ¿cuándo va a pedir perdón este gobierno por el puente María Chichilco que hicieron allá en el oriente del país, que costó casi medio millón de dólares y que a los 4 meses se cayó? ¿Cuándo va a pedir perdón este gobierno por las mascarillas, las caretas que le compraron a un afín al presidente?
¿Cuándo va a pedir perdón este gobierno por mentirle a la gente que no tuvo ni un 5 partido por la mitad cuando el presidente, el expresidente del Banco Central de Reserva dijo que tenía más de 3,000 millones de dólares? ¿Cuándo va a pedir perdón el presidente Bukele por haber intentado dar un autogolpe a la Asamblea Legislativa? Tener ha sido con el sudor de mi frente y está debidamente justificado. Por eso es que a mí no me pega eso del tema de que devuelvan lo robado. ¿Yo qué les he robado? Yo no he robado nada. Entonces, que funcione la institucionalidad es lo que te puedo decir y ahí está la prueba. Una de las preguntas que seguramente se van a hacer varios de nuestros amigos al momento de votar, que se está hablando de una renovación, ¿qué trae de nuevo el partido Arena de cara al 2021? Y bueno, ¿qué trae de nuevo también Emilio Corea, ya después de haber estado un periodo en la Asamblea Legislativa? Mira, con toda la satisfacción y con toda mi cara en alto puedo decirle a la gente, señores, les cumplí. Aquí estoy dándole la cara, les cumplí. Les prometí que íbamos a trabajar por incrementar el FODE a las alcaldías, se logró, pasó del 8 al 10%. Les prometí que iba a presentar pieza de correspondencia con proyecto de reforma constitucional para que el delito de enriquecimiento ilícito no prescribiera a los 10 años, sino a los 30, la presenté. Les prometí que iba a presentar reformas para que el tema de, para que el arroz, el azúcar y el frijol y los medicamentos no pagaran IVA, se presentó. Les prometí presentar reforma constitucional para incrementar el presupuesto de educación de la Fiscalía General de la República, para el tema de eliminarle el fuero a los diputados, a los magistrados, a los funcionarios de los tres órganos de Estado. Nadie tiene que tener fuero en este país. Es que el fuero no se tiene que considerar como un privilegio. O sea, el fuero realmente, el fuero debe servir, si es que se tiene que tener, o sea, básicamente para cuando tú das algún tipo de declaración, no para delinquir. El fuero no es carta abierta para delinquir. Le prometí a la legislativa. Hay que aprobar un proyecto de ley general de agua. Hay que aprobar el proyecto de ley para que los salvadoreños en el exterior puedan votar en el 2024. Hay que aprobar una reforma de pensiones, una auténtica reforma de pensiones que te amplíe cobertura, es decir, que le llegue el beneficio a más personas, pero que te amplíe o te incremente el monto de las pensiones. Así como lo acabamos de hacer, por ejemplo, pasamos de 207 a 304 dólares la pensión mínima. Hay que luchar por evitar a toda costa que nos vayan a seguir poniendo impuestos, porque, ojo, señores, en guerra cantada no hay soldado muerto. Este gobierno, escuchen bien lo que les estoy diciendo, tienen la mira a incrementar el IVA 3 puntos. Del 13 al 16%, esa es una especie de pegarse un balazo en la cabeza. Nosotros como una oposición seria no lo vamos a permitir, no más impuestos, no vamos a permitir. Estamos a favor de que se combata la elusión, la evasión, el contrabando, lo que tú quieras. Pero ese sonsonete y ese discurso de combatir la elusión, la evasión, se lo vengo oyendo desde el FMLN, desde que estaba Gerson Martínez, que era diputado Gerson Martínez, fue ministro de Obras Públicas 10 años, y el combate a la evasión y a la elusión nunca. O sea, tuvieron el poder y la oportunidad de hacerlo y no lo hicieron. Hoy este gobierno tiene el poder de combatir la elusión, evasión y contrabando y no lo está haciendo. O de repente hay algunos brochazos que llevan algunos avisos a la fiscalía. Combatan la corrupción, o sea, caiga quien caiga. Yo realmente, como te digo, lo poquito o lo mucho que puedo, o mediano que pueda tener, gracias a Dios lo he conseguido con trabajo. ¿Qué más? La importancia de la próxima Asamblea Legislativa, hermanos salvadoreños, es que, fíjate bien, Alexis, entre el 2021 y el 2024 va a haber que elegir, a los 2 meses de haber tomado posesión, los que tomen posesión en mayo, y primero Dios yo esté en ese grupo de los que tomemos posesión en mayo, allá por julio hay que elegir al presidente y a 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que van a estar en el cargo 9 años, 9 años. Tenés que elegir al fiscal general, al procurador de derechos humanos, a los magistrados de la Corte de Cuentas, a los miembros del Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es la importancia de esto? Señores, despierten. Fíjate bien. Ya nuevas ideas, el presidente Bukele tiene el Ejecutivo. Lo ganó y no podés discutirlo, ya lo tiene. ¿Qué pasa si nuevas ideas con sus aliados llega a tener los 43 votos? Sencillo, Nuevas Ideas va a tomarse la presidencia de la Asamblea y se toma el Legislativo. ¿Y qué va a pasar? Que va a tener gran incidencia en elegir el Judicial. Es decir, Nuevas Ideas podría pasar de tener el órgano ejecutivo a tener el Legislativo y el Judicial en cuestión de 50 y tantos días.
Yo creo que no se puede permitir eso bajo ninguna circunstancia. No puedes permitir que personas irresponsables, personas que han formado parte y que forman parte del reciclaje político, ahí tenés a un tipo que fue presidente de Arena, fue presidente del Tribunal Supremo Electoral, fue presidente de la Asamblea Legislativa, fue por Arena, le hizo daño a Arena, robó, le hizo mucho daño al país. Ah, pero como ahora aparece con la camisa color cian, una camisa color celeste, se le perdonan sus pecados. O sea, ¿cómo es la cosa? Esa es una doble moral. Esas son las nuevas ideas. Y te pregunto más. O sea, ¿vas a permitir que personas que son sumisas al presidente y que le dicen, sí, mi presidente, lo que usted diga, mi presidente, qué bonita corbata tiene mi presidente? O sea, ese tipo de personas lleguen a tomar decisiones. Mira, si eso llega a pasar y es la voluntad popular, habrá que respetarla. Pero como yo siempre he dicho, hay que luchar hasta el último momento. Y yo lo dije y lo publiqué un día de estos en mis redes. Lo conquistado no se entrega. Parece una frase así medio izquierdosa, pero no, es cierto. Entonces, tu servidor llegó donde está con trabajo, mucho esfuerzo, y gracias a Dios ahí estoy. Entonces lo conquisté. Ahora no lo voy a entregar. No quiere decir que me voy a aferrar y me voy a llevar el curul para mi casa. Quiere decir que sí, yo voy a luchar hasta el último momento, esperando el respaldo de la población. Si la población me dice, ok, Emilio, me convenciste, hiciste un buen trabajo, quédate 3 años más, gracias a Dios. Si la población me dice, Emilio, ¿sabes qué? Gracias por participar. Bueno, me va a tocar decir gracias, señores, por la oportunidad, pero me voy a ir con la cara en alto, de que yo traté de hacer mi máximo esfuerzo. Y te digo, lo intenté. Intenté hacer el máximo esfuerzo. Pude haber cometido errores, no soy perfecto, pero traté en la medida de lo posible de ser frontal, de estar cercano a la gente, de no visitarlos cada 3 años, de no chinear niños y abrazar viejitos solo cuando hay elección. Yo estuve cerca de la gente llevando jornadas de fumigación, pipas de agua, pelotas, uniformes, trofeos, cemento, cuartones, lámina. Estuve cerca de la población, aunque no es función de un diputado hacer eso. Pero cuando tú estás cerca de la población te das cuenta de las necesidades. Y eso es lo que necesita la población. Tristemente eso es lo que te piden y yo obviamente estuve ahí. Ahora he legislado con mi cara en alto y se han hecho grandes cosas, se han hecho buenas cosas. Por ejemplo, el tema de la pensión, lo más reciente, que pasara de $200 a 300, 207 a 304, no fue idea del presidente. Presidente, no sea pícaro, no sea mentiroso. Usted sabe que en el presupuesto no puso eso, usted no estaba en sus planes que se incrementara la pensión, pero nosotros lo hicimos y ya usted como sabe que fue algo bueno, estampó su firma, pues, o sea, ¿y qué más te puedo decir, Alexis? Yo estoy con mi cara en alto, sí voy a seguir en campaña, obviamente en horas no laborales, para no entrar en ese choque, pero estoy con mi cara en alto, realmente voy con mi moral en alto. Creo que se ha realizado un buen trabajo, pero al final será la población, primero Dios y luego la población, quien tendrá la última palabra. Para ir cerrando, la última encuesta de opinión pública que dio el mes pasado específicamente la UCA, que hablaba sobre los partidos políticos y la aceptación que tienen ante la población, preguntaba si las elecciones fueran el domingo, ¿por cuál partido votaría? Nuevas Ideas obtuvo el 66.6%. Arena 6.5 y FMLN 3.5. Si esto lo traducimos ya a la cantidad de diputados, digamos, Nuevas Ideas, y como usted decía, sus aliados tienen mayoría, ¿por qué la población debería de votar por Emilio Corea para que esté en una asamblea legislativa que esté dominada por los aliados, los partidos aliados del presidente Nayib Bukele? Buen punto, fíjate, ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Por qué votar por Emilio Corea? Porque he tratado de ser una persona coherente entre lo que digo y lo que hago, porque estuve cerca de ellos, porque legislé en favor de la población. ¿Y qué es lo importante? Tú acabas de decir algo, Nuevas Ideas va a tener diputados. Yo no tengo la menor idea, no, la menor duda, va a tener diputados. Y va a tener diputados de choque. Entonces no necesitas mudos en la Asamblea Legislativa que solo te lleguen a apretar el botón. O sea, necesita gente con capacidad argumentativa, firme, inteligente, que sepa debatir. Y ese tipo de persona, humildemente, soy yo. O sea, de repente se oye feo porque dice nadie habla mal de su casa aunque se esté cayendo, pero ni modo, tenés que venderte. O sea, y yo realmente a las pruebas me remito. Creo,
como dice una canción, yo no estoy aquí para ver si puedo, yo porque puedo estoy aquí. Entonces, yo sé que lo que viene para el país será complicado, una asamblea bastante polarizada, politizada, mucha confrontación, y ahí necesitamos una oposición fuerte, férrea, personas con capacidad de debate, que te argumenten. No necesitas personas que solo te agachen la cabeza y que solo lleguen a votar, porque entonces la oposición estará borrada. Y eso es mi llamado a la población, es mi llamado a las bases del partido. Fíjense muy bien a quién le van a dar su confianza. Miren lo que pasó en esta legislatura. Teníamos 37, terminamos con 33 diputados. Es feo decirlo, pero yo ya se lo dije incluso al presidente del partido. Presidente, le dije, se le han filtrado un par. Se le han filtrado un par, presidente. Ojo, yo ya cumplí con lo mío. Yo ya se lo dije al presidente del partido. Presidente, se le han filtrado un par. ¿Quién? No, no. Dicen que un arenero no confronta a un arenero con otro arenero porque empieza el germen de la división. Y me gusta que me lo pregunté, pero fíjate que como yo soy de ese tipo, era de ese tipo de periodistas que llegaba y pongámosle nombre y apellido, decía, y ha ido. No voy a entrar en polémica, lo que sí te puedo decir es que tienen que tener mucho cuidado con las personas que van a votar. Lamentablemente, se filtraron algunos, y eso a mí me preocupa realmente. Se nos ha acabado el tiempo, un verdadero gusto que haya estado con nosotros y habláramos de tantos temas que han surgido y también de propuestas, que es lo que la población salvadoreña quiere escoger allá a 50 días que se vengan las elecciones. Un mensaje final que le quiera dejar a nuestros amigos. Un gusto, Alexis, como siempre, estar contigo cuando tú lo estimes conveniente. Aquí estaré. Ojalá me invites antes de la elección. Al debate. Tenemos pendiente invitarlo al debate. Ah, okay. Candidato, ¿alguno de nuevas ideas? Que vamos a ver a quién me mandan, porque fíjate que al que va en la posición 2, un tal Germán Brook, le prohibieron debatir conmigo. Ya había confirmado y le canceló al entrevistador. Walter Araujo no quiere debatir conmigo. Tráeme a quien querrás de nuevas ideas, a tus órdenes, a la hora que querrás. Yo estoy listo para debatir. Realmente quiero ver qué tanto saben, pues quiero ver si así como roncan, duermen. O sea, es que eso es lo que quiero ver. Quiero verlos debatir, qué tanto saben. O sea, lo que pasa es que hay gente que el único mérito que tiene es aplaudirle todo al presidente, decirle, sí, mi presidente, qué bonito zapato, mi presidente. Y ahí están. Entonces, ese tipo de gente no podemos permitir que tome decisiones tan importantes y trascendentales para el país en los próximos años, porque son decisiones que van a cambiar la vida de sus hijos, de sus nietos, y por eso es la responsabilidad de tomar una decisión firme. Yo por eso les digo, ahí voy en la casilla 4 bajo la bandera de arena, ahí está, con una camiseta negra, aparezco, una camisa negra, ahí pueden encontrarme. Gracias por la oportunidad, Alexis, cuando tú estimes conveniente, yo aquí voy a estar. He estado en todos los programas que tú me has invitado y a tus órdenes, porque la función de una persona, de un diputado, es darle la cara a la población. Independientemente de las preguntas incómodas que puedan venir, tenés que responderlas, porque para eso te paga la gente. Un verdadero gusto. Gracias. Gracias, Alexis. A ustedes, amigos, también les agradezco que hayan estado con nosotros. Si no vieron por completo esta entrevista, y como lo ven en sus pantallas, en Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube de ITV El Salvador, puede encontrar esta entrevista que hemos tenido con el diputado del Partido Arena, Emilio Corea. Suscríbase a nuestro canal de YouTube también y hagamos más grande esta comunidad y active las notificaciones para que esté al tanto de nuestros programas y las entrevistas también que tenemos. Les saludamos a nuestros hermanos en el exterior que han estado muy pendientes de esta entrevista a través de Tele El Salvador y también los que estuvieron por nuestras multiplataformas. Soy Alex Juárez y les deseo que pasen una feliz tarde y a las 7 de la noche estén muy pendientes de